Libra, bienvenido, bienvenida. Soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura completa. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiado para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a mirar cómo está la energía. Ese mensaje que quieren los ángeles para ti en este mismo instante. Vamos a ver. Ese mensaje que quieren los ángeles para ustedes, mis queridos nativos y nativas del signo de Libra. Dice: inicia la mañana con una actitud positiva y así será tu día. Ese es el mensaje de los ángeles para estos nativos y nativas de este maravilloso signo de Libra. Bien, vámonos rápidamente a tu lectura, Libra, a través del oráculo astral. Vamos a mirar el tarot astral que nos dice, vamos a mirar tu energía en este mismo momento. Situaciones positivas se están presentando allí a lo largo de los próximos días. Esto puede mirar o tener mucha relación con situaciones personales, situaciones laborales, situaciones un poquito sentimentales, situaciones que se están abriendo a la polaridad. Estás confiando un poquito en ti, en esas decisiones, en esos sentimientos, y eso ha abierto muchas situaciones importantes que van a estar mostrando hacia los próximos días muchas cosas relevantes, cosas que van a estar allí actuando muy, muy asertivamente, y eso es lo que tú necesitas en este mismo momento. Hay personas que han estado allí a tu alrededor y que te has encontrado impulsado o impulsada a echar un poquito al lado. ¿Por qué? Porque han sido personas tóxicas que a través de comentarios de terceras o cuartas personas te has enterado allí que han hecho. No han sido comentarios, digamos que positivos, han sido comentarios un poco tóxicos, y eso tú lo has echado un poquito al lado, y eso es importante. ¿Por qué? Porque has cerrado algunos ciclos que no te dejaban avanzar. Has cerrado algunos ciclos que estaban allí como generando una alteración en la vibración de la energía, y eso es importante. Situaciones que están, digamos que pasando para algunos nativos y nativas del signo, de este maravilloso signo de Libra, están allí, digamos que en algunas situaciones de sentimientos encontrados. Libra, ¿por qué en sentimientos encontrados? Porque a pesar que has tenido algunas situaciones tristes, dolorosas a nivel sentimiento, no has buscado como ese equilibrio, Libra, que tú quieres, al que estás acostumbrado, al salir de situaciones tóxicas, al buscar situaciones que te hagan crecer a nivel personal, no lo has encontrado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, al ir por la vida, para algunos nativos y nativas que se han enfrentado a situaciones bastante duras y difíciles en un pasado a nivel sentimental, todavía están esas dudas, esas inseguridades en el corazón. Eso hay que soltarlo. En la medida que lo empieces a soltar, empiezas a observar cómo cada una de esas personas que están llegando a tu vida, que están tratando de demostrarte algunos sentimientos puntuales, vas a empezar a entender cuáles son esos sentimientos que esas personas quieren. Hay algunos que han puesto esa atención en ti, hay algunos que han puesto esa atención y de alguna manera han querido como demostrarlo, pero por haber estado tú, digamos que cerrado o cerrada a abrir ese abanico de posibilidades, no has visto lo importante o más allá de los sentimientos un poquito puntuales de esa persona. ¿Por qué? Porque todavía estás afectada o estás afectado de ese pasado tóxico, que tienes que cerrar ese ciclo. En la medida que cierres el ciclo, vas a mirar la vida totalmente diferente. Esas oportunidades que no solamente te ha puesto la vida una, ni dos, ni tres veces, varias veces, pero has estado allí relegado o relegada por no querer dar ese paso, por dudar, decir, ¿será que sí está buscando algo serio o será que no quiere algo serio allí? Entonces es importante que empieces a medir esas situaciones. Mira, esos regalos, esas atenciones, esos consejos, esas invitaciones, no simple y llanamente están allí dentro de un marco de relación, de amistad. Esa persona está tratando de conocerte un poquito más a fondo, pero por estar, digamos que tú centrado o centrada en esa situación bastante fuerte y tóxica que te pasó, no has abierto las posibilidades a que te pueda conocer un poco más. ¿Tienes temor? Claro que sí. ¿Lo has expresado? En algunos momentos no. Pero ya esta persona que está ahí con esas atenciones está entendiendo algunas cosas, pero ha sido bastante inteligente en la forma como se ha querido acercar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque está tratando de darte esa seguridad, está tratando de transmitirte ese mensaje de equilibrio de sentimiento que quiere hacia ti, lo que quiere proyectarte. Quiere una proyección puntual allí en crecimiento, quiere una estabilidad, un equilibrio en su corazón contigo. Por eso es importante que empieces a observar esas señales que la vida te está dando.
¿Por qué? Porque si bien, sí, es importante, a veces, digamos que ir a paso lento pero seguro, es importante, pero ya la vida te está poniendo ese abanico de posibilidades de esa persona que tiene la atención puesta en ti, no de ahora, sino hace mucho tiempo atrás. Es tiempo que empieces a dar luz verde, es tiempo que empieces a analizar, es tiempo que empieces, digamos que abrir ese nuevo abanico de posibilidades en tu vida para que las cosas tomen ese rumbo, rumbo sincretismo puntual hacia donde quieres ir y llegar, porque en la medida que abras esas posibilidades, que confíes en ti, que empieces a encerrar ese globo o ese mundo de ilusiones al que quieres llegar, el espiral va a empezar a abrirse, el espiral va a empezar a generar un poquito más de ondas positivas en lo que tiene que ver con la parte sentimental para llegar ahí, a ese sentimiento que tú quieres, a esa estabilidad, con confianza, sin temores, con proyecciones, con situaciones que te van a hacer crecer. Por eso es importante, mi querido nativo y nativa de este maravilloso signo, que empieces a creer en esa oportunidad que la vida te está mostrando. Cambio de tarot, nos vamos con el tarot egipcio. Vamos a seguir midiendo tu energía en este mismo instante. Vamos a mirar qué nos dice el tarot egipcio. Vamos a medir esta energía, no sin antes invitarte a que te suscribas, actives la campanita, le des like al video y deja un mensaje que yo te estaré respondiendo. Continuamos viendo la energía de este maravilloso signo de Libra. Bien, entonces trata en lo posible de mirar objetivamente esas señales que la vida te está dando para que salgas de esas situaciones que te tienen ahí un poquito confundido, un poquito confundida y empieces a observar el constructo real, que ese sentimiento que la vida en el amor te quiere dar. Para otros nativos y nativas de este maravilloso signo, hay ciclos que se cierran. Ciclos que se cierran porque ya estuvo bueno de tanta permisividad ahí, ya estuvo bueno de tanta manipulación, ya estuvo bueno de tanta persecución a nivel sentimental, de tantos celos, que si dabas un paso entonces ya estabas haciendo cosas malas, que si hablabas con alguien, que si alguien te llamaba, que si alguien te visitaba, ya te cansaste. Y algunos nativos y nativas que están dentro de esta situación han tomado la decisión de pronto de cerrar esos ciclos. Eso está muy bien ahí porque puede estar impactando de manera positiva al abanico de posibilidades que se pueden estar presentando hacia los próximos meses o días importantes de personas que realmente quieren valorarte, de personas que realmente quieren hacerte sentir ese sentimiento positivo hacia las situaciones que tienen que ver o que están muy, muy relacionadas con el amor. Cierra esos ciclos, mira nuevas posibilidades. Para algunos solteros y solteras de este maravilloso signo, se van a presentar nuevas oportunidades, pero nuevas oportunidades en ese crecimiento personal. Ese proyecto que tienes, hay una persona, especialmente un caballero, una dama, que van a estar allí, digamos que prestos a tenderte la mano para que puedas crecer en ese propósito que estás. Has batallado mucho, claro que sí. Has luchado, intentado, por supuesto. Has dejado volar tu mente sobre ese tema de esos proyectos, claro que sí. Pero ya próximamente va a empezar a materializarse ese sentido común hacia lo que quieres y es lo importante. Has aprendido a dejar un poquito los temores atrás y eso es admirable. Has aprendido a mirar un poquito la vida diferente, con madurez y es lo importante. Con esa madurez que ya estás viendo la vida, ese mismo universo, Dios, esa energía bonita de nuestro Señor, va a estar en tiempo divino, en tiempos de Dios, dándote esa posibilidad que ese proyecto se dé. Va a ser un proyecto que te va a beneficiar no solamente a ti, sino a quienes te rodean. Puede ser un trabajo, puede ser algo que estás anhelando allí, un puesto, un ascenso, pero es importante que empieces a dejar, a empezar a trabajar en eso, pero también empezar a dejar que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Para algunos nativos y nativas también vienen unos cambios, cambios que tienen que ver, digamos que en lo personal. Hay algunos nativos y nativas que, pese a algunas circunstancias un poquito difíciles, incomprensibles que han pasado en su vida, se han descuidado un poco. Es tiempo que empiecen a preocuparse por ustedes mismos, por ustedes mismas, que empiecen a buscar nuevos mecanismos de salir un poquito adelante, ir al gimnasio, hacer dieta. Mucho cuidado con las personas que están allí, digamos que dentro de una vida sedentaria, porque esto puede estar activando algunas situaciones allí un poquito incongruentes o que pueden impactar a futuro con la salud. Personas un poquito tóxicas alrededor, hay que evitarlas. No te dé miedo, porque te da miedo evitar esas personas tóxicas porque van a hablar de ti. No, tienes que cerrar esos ciclos porque, aunque no lo creas,
En la medida que esas personas generan algunos comentarios tóxicos, eso genera, digamos, que una limitación a tus pensamientos y en lo que te quieres proyectar, porque da una alteración de bloqueo hacia las cosas que quieres ver, no te dejan mirar el sol y siempre te tienen allí como sometidos o sometidas. Por eso es importante que en este mismo instante trates de tomar decisiones puntuales con esas personas tóxicas que están allí a tu alrededor. Se está equilibrando la balanza de la vida emocional, se está equilibrando la balanza de los sentimientos, bien por aquellas personas que ya están tratando de entender que esas nuevas oportunidades, que esas personas que están allí tratando de mostrar una forma diferente que pueden hacerles ver el amor y que están cayendo en cuenta y que van a soltar para que eso se dé, bien por las personas que se van a dar esa nueva oportunidad, bien por los que están cerrando ciclos, por los que están esperando nuevas oportunidades. Hay algunas personas que están esperando que de algunos lugares muy lejanos les den esa oportunidad de viaje. No, trata en lo posible algunos nativos y nativas de este maravilloso signo de mover los hilos del destino. ¿Para qué? Para que las cosas se empiecen a equilibrar, para que dejes esa incertidumbre en el camino, para que empieces a mirar cómo se balancea tu vida de manera positiva y empiezas a avanzar hacia adelante con tus proyecciones, con lo que quieres ahí. Entonces, es importante que analices cada una de las situaciones de tu vida. Si te gustó la lectura, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dale like al video, deja un comentario que lo estaré respondiendo y con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.